Muy buenas, futuros comensales. Hoy, Nitarashi Dango de Kimetsu no Yaiba. ¡Dentro vídeo! Bueno, ya estamos en la cocina. Aquí tenemos nuestros ingredientes, harina de arroz, agua y azúcar, nada más. Vamos a poner harina de arroz y agua a partes iguales, aunque las cantidades las tendréis en la descripción del vídeo. Vamos a añadir azúcar y vamos a amasarlo todo bien. Dependiendo de la harina de arroz que compréis, será una harina que admita más agua o menos. En principio es a partes iguales, pero yo en este caso le añadí unos 20 gramos más de harina de arroz porque me estaba quedando una masa muy líquida. Eso al final lo tenéis que ver un poco a ojo y tenéis que ver que os quede una textura similar a la que me va a quedar a mí en el vídeo, que podéis trabajar sobre la encimera. La ponéis sobre la tabla de madera, la encimera de mármol, lo que tengáis, y que la podáis trabajar y que podéis hacer como una especie de churro con ella, ¿vale? Así que eso es lo más importante. La vamos a poner con fil, la tapamos bien con fil a piel, que se dice en cocina, que es tapándola en contacto con la masa, el fil, y la vamos a dejar reposar una hora. Vamos a hacer la salsa. Para la salsa, en este caso yo uso salsa yakiniku, uso vinagre de arroz, soja de la más oscura, de la negra fuerte, y vamos a usar también miel. De todas formas, en Japón hay multitud de salsas que se usan en los dango, hay un montón de salsas que están buenísimas. Podéis hacer una salsa con shiso, podéis hacer con más pimientas, podéis ponerle especias, podéis ponerle de todo, ¿vale? Así que hacer la que más os guste. Si tenéis una salsa, por ejemplo, de una receta de teriyaki que hagáis vosotros en casa y os gusta, pues usarla igual, que es lo de menos. Yo uso esta salsa porque está muy buena, si queréis probarla está genial, así que os la dejo. Esta es la receta que uso yo. Vamos a estirar nuestra masa. Como veis, la trabajamos con un pelín más de harina y la estiramos y la cortamos en trozos más o menos iguales. Al final es un proceso de trabajo muy parecido a hacer gnocchis, hacer la receta italiana de los gnocchis. Pues esto es similar, ¿vale? Pero en vez de con patata y harina normal, pues con harina de arroz, azúcar y agua. Así que vamos a trabajar nuestros dangos. Tenéis que tener las manos con un pelín de harina, no os las mojéis porque entonces os van a pegar y no van a quedar bien. Así que aquí tenemos nuestros dangos y los vamos a cocer. Simplemente agua, la ponemos a hervir, sin sal, sin nada. Es un plato que va entre un poco dulce, lo podéis hacer más dulce dependiendo de la salsa, o más salado dependiendo de lo que le pongáis. Yo, como le he puesto soja, pues más salada. Así que vamos a cocer nuestros dango de uno en uno con cuidado. Tener cuidado porque con el calor de vuestras manos o de la cocina se os pueden pegar un poco a las manos, se pueden deformar un pelín. Y cuando estén cociendo, a los 5 minutos más o menos van a empezar a flotar. Cuando empiezan a flotar es que están hechos y los vamos a sacar con un colador con cuidado y los vamos a pasar a un bol con agua con hielos y los vamos a dejar reposar unos 5 minutos más o menos, que queden bien fríos. Y los vamos a pasar ya a un plato con papel de cocina donde los vamos a secar y les vamos a quitar el exceso de humedad para que no se nos peguen de más. Tenemos unas brochetas ahí a la izquierda que las tenemos en agua para que estén bien húmedas. Es importante que estén húmedas y vamos a pasar a hacer nuestras brochetas. Si no está la brocheta húmeda, si no la habéis puesto en agua durante un buen rato, se os va a pegar y va a ser imposible. Se os van a romper los dangos, va a ser un desastre. También podéis ir formándolos un poco con la mano. Es un poquito complicado porque es una masa que son un poco, se resbalan un poquito, son como pegajosos, entonces le podéis ir dando un poco de forma con la mano. Y los vamos a pasar a una sartén. Es importante que en la sartén pongáis papel de horno directamente en contacto con la sartén y que no pongáis ni aceite ni nada por el estilo. Y los vamos a ir dorando bien por todos los lados. Cuando ya vayan estando bien dorados, los vamos a pasar a un plato y en mi caso yo los voy a terminar con el soplete de cocina. Si no tenéis soplete de cocina, simplemente dejarlos dorar un poco más en la sartén y los tendréis listos, ¿vale? Aquí los voy a sopletear un poquito bien, que queda ahí, queda chulo para el vídeo, ¿vale? Así que nada, le damos un poquito con cuidado, sobre todo si tenéis soplete o algo por el estilo, cuidado con los con las brochetas porque son de madera. Entonces, fuego más madera no suele ser buen resultado en vuestra cocina. Así que ya los tenemos listos y vamos a poner nuestra salsa, la vamos a pintar con un pincel. Si hacéis alguna salsa más espesa, pues la podéis pasar, podéis bañar los dangos directamente, pero a mí no me gusta esa opción mucho. Y lo vamos a pasar todo bien y a decorar. Yo le pongo un poco de furikake, que es una mezcla de algas y especias japonesa. Le pongo también un poquito de sésamo. Aquí le estoy poniendo shiso morado por encima. Sésamo también. Le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Lo dejo a vuestra elección. Y nada, como veis, estos serían nuestros dangos finales. Espero que os hayan gustado. Dejadme en los comentarios qué más recetas frikis queréis. Seguirme en el resto de mis redes sociales. Dejar un gran me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.